た主演星の真っ只中で俺たち Here I go Here we go 半端かじれたなら可能性どうして踏んだめけがいい Here I go¡Hola genios! ¿Cómo están amigos? En el directo de hoy vamos a pintar parte final a Bardock. Dios, vamos a terminar al Gran Freezer, al Cable y al Planeta Bellita. ¿Cómo están ídolos? ¿Qué está sonando acá? Una canción de Dragon Ball a pleno. ¿Cómo están titanes? Bueno, ustedes saben ya que lo del copyright nuestro. Bienvenido Mati, Titán, Aus, andaba Crazy por ahí dando vueltas también. Crazy está iluminada, perdona genia, dije a las 5. Pero bueno, esas cosas a veces, bienvenido Tito. A veces, parce querido, andabas ahí, parce. Tía Mati, estaba cenando y me acordé porque... me vino
Esta persona me dice, ¿y sabes de qué signo es Ricardo Ford? Y la verdad que no. Y me dice, a ver si es de Leo todavía, porque tiene mucho de leonino en estado puro y bruto. Por eso. Y si te haces un hueco y si averiguás la fecha de cumpleaños, sería Titán. ¡Qué Titán! Sí, así hablaba. Ay, Dios. Y andaban los chonguitos dando vueltas por la casa. No sé si lo seguís, Mati, vos a... si lo seguís a Gonza en Instagram, el Instagram de dibujo de él. Creo que es Gonza Art. Estaba viendo, vas a encontrar cosas muy interesantes en su Instagram. Hoy soñé y la vi a Lucía y a vos, JP, y no sé si el otro era Mati, pero lo conocías, siendo que ni conozco sus caras, fue raro, dice. Lo conocía. Mati es como que lo conozco ya. Tenemos muchas cosas con el loco geminiano. También busqué la fecha. De fecha era Boichi para ver qué onda. Y él es el 29 de enero del 73. Dibuja como los dioses. Bueno, mirá, es tremendo. Igual ahí se mezcla seguro el ascendente, cuando son artistas, porque ya te digo, viste, tenés que dejar de ser hemisferio izquierdo para ser artista. Ahí estamos. No sé por qué no puedo a... ¿Qué onda? Vamos, te hace loco. No le hagan caso, F5 ustedes ahí a YouTube. F5 a YouTube. Como decía, estoy tirando la casa por la ventana por... Cuando vuelvan los videos, esto, música con copyright, se va a acabar. Así que... Ahí está. Boichi. Y la armadura es negro pleno, así que la armadura la voy a dejar. Lo que sí va a asombrar un poquito es la piel, o lo que sería piel, ¿no? Hoy justo hablamos una buena charla con un gran amigo de Géminis, ¿sí? Pero te decía, Agus, ¿viste cómo cuando hablas con el corazón la gente conecta, ¿viste? ¿Viste con ese pequeño ejemplo y algo tan simple como haces que se conecte a alguien y vea, tenga otra perspectiva de las cosas? Porque fíjate que lo hice reverse ahí. ¿Entendés? Lo hice reverse, se vio él ahí. Ahí nomás, porque el otro lo voy a hacer con negro. Bueno, tal vez si modificás algo pequeño del tema, lo toma como copy, sería como cover con algo cambiado. Sí, lo que pasa es que no tengo ahora para editar de esa forma las canciones solamente. Si lo edito, ya está, pasa, pero bueno. Igual son muy jodidos, ¿viste? Ante el riesgo, cuando haga los videos, no, directamente no las voy a usar a las canciones que sé que tienen copy. Fue muy sorprendente, dice Aus. Que todos buscamos lo mismo, Aus. Eso pasa, todos buscamos lo mismo. Un poquito de aguado ahí.
en minutos llega el pana. ¿Qué buscan ustedes? Dice el otro. Ahí está. Bueno, a ver. Siguiente. Vamos con las marcas esas que tiene el gran Freezer ahí. De Coté. Vamos con las marcas del gran Freezer de Coté. Ve que es un violeta muy intenso ahí en la cabeza. Muy intenso. David, bienvenido. Lo que va a dar batalla es el planeta Vegeta. Mi diseño preferido de una transformación de Dragon Ball Z o GT. Y de los Saiyans a full, la primera, Super Saiyan, me parece la mejor de todas, en estética todo. Y mi mejor versión de Goku es Goku Super Saiyan con el traje roto, pero la parte de arriba azul, ahí desgarrada. Que todavía la tenga puesta, así que Kakaroto me encanta. Lo tenía en el Budokai 3 a ese y lo usaba mucho. Y sí, a full esos. Y de GT me gustaba la fase 4, me gustaba fase 4. Ya vas a vos, tuvo que ver Super en japonés y que el doblaje iba a tardar muchísimo en llegar y bueno, se tuvieron que acostumbrar. La saga de Namco ya, o la de Cell, no, la de Cell. Bienvenido Gonza Titán. La saga de Freezer, toda. La saga de Gran Freezer, toda. Todo el quilombo que se arma es épico. Y aparte tiene que ver con el origen de ellos, ¿no? ¿En modo qué? Ok. Gracias, Gonza Titán. Voy a sombrear un poquito más la mano. Porque viendo que de ayer a hoy se secó bastante ahí. A mí me encantaba el estilo de Majin Vegeta, dice. Muy bueno el bocetito ese de la chica esa que te di, te dejé el comentario, Gonza. Muy bonito el dibujo. Muy sólido. La sonrisa que hace cuando mata a toda... Está muy bueno. Me encanta ese primer plano, aparte como está dibujado. Quedó ni grabado en mi retina ese.
está quedando genial, gracias Tito. El negro en los ojos, azul. Acá voy a hacer un par de cosas en la mano luego. Se me están ocurriendo así para jugar con esa tonalidad extraña del tono de la piel de Freezer. Y voy a intensificar un poco más los negros también. ¿Qué me dice Mati? Coincido con JP, el Super Saiyan 1 es el mejor con la ropa rota. Después de transformación me quedo con el 1-2 y Dios Rojo. El Ultra Instinto lo mataría, pero es técnico, super épico ese Kakaroto, Dios, dice. Es una asignatura pendiente ese Goku. Me llama mucho la atención por lo que me contaste el otro día, Mati. No sé si lo dijiste para convencerme, pero se causó el efecto, porque como me dijiste que se generaba esa transformación, me fue suficiente como para querer hacerla y buscar algo interesante con eso.
tipo arcade, ¿no? Quizás por mis orígenes con los juegos de combates. Y los que son tipo arcade me encantan. Por eso el Fighter me parece el mejor juego de Dragon Ball de la vida. Y adoraba hacer el Kaioken con Goku. Quedarme en ese estado. Me encantaba, me encanta el Kaioken en realidad. Tengo que hacer un dibujo también de Goku con el Kaioken porque amaría pintar esos tonos. Y sobre todo como lo hizo en la pelea con Vegeta, ¿no? Más que en la pelea de Freezer. La versión de Toei es más épica. Toyotaro recién en el último capítulo de hace semanas pudo plasmar muy bien el Ultra Instinto, que es difícil de plasmar en manga, pero lo logró. El cabrón, darle esa superioridad. Lo tengo que ver. Acá para tener tres tonos voy a meterle un poquito de azul a Freezer. De esa manera de pelear es difícil en manga, por eso todavía lo lleva a ventaja. Sí, obvio. La animación tiene esas. La animación. El digital, todo tiene obviamente otras. Que no quiere decir que sea fácil, ¿no? Pero sí, el mangaka tiene doble reto ahí. Ahí está. JBL papel acuarelable se puede asemejar con la cartulina, no, ni a palos. Ni ahí, parce. Se te va a romper toda la cartulina. Sí, es como las cartulinas de Argentina, ¿no? No sé cómo serán las de allá de Colombia, pero las de Argentina, Titán, una porquería para las acuarelas. Se habré cantado con ganas la canción de Slam Dunk, Dios. En mi adolescencia. Tenemos un dibujo de Majito ahí. Justo no está la delincuente. Pero quise poner el dibujo de ella. ¿Por qué? Porque estaba haciendo el Kaioken.
Kenshin es buenísimo, dice Sirem. Makoto Stop Villanos, dice. Es bueno, es bueno. Es bueno, Kenshin.
ves el anime, pero también lees el manga, ya que son distintos en desarrollo. El manga es para los old de Z y el anime para los nuevos. Ah, mira que no sabía eso, Mati. El de Super Scanon. ¿Aparece Bardock en esa película? El Broly antiguo no forma parte de la historia. Me dice ahí. A ver. Ahí está.
El Broly antiguo no forma parte de la historia. Va por la misma vía. Nace Broly, el rey Vegeta, ve su poder y lo exilia en un planeta remoto horrible. Paragas va atrás de él y quedan atrapados en ese planeta. Ah, mira. Su traje es diferente, sí, su traje es diferente. Bardock es totalmente diferente en esa peli. ¿O sea que está vivo? Estoy quedando loquísimo. Sería capaz de verla por el gran Bardock. Durante toda su vida allí, Paragas le inculca su odio hacia la realeza. ¡Oh, el pana! ¡Bienvenido, pana! Ajá. O sea que él le hizo la psicológica, lo trastornó, más o menos. ¡No me digas eso! ¿Cómo que se muere? ¿Cómo se muere Bardock? ¿No lo mató Freezer y se muere? ¿Se muere? ¿Quién lo mató? ¿Quién fue el hijo de Mil que lo mató? ¡Mati, no! ¿Cómo te llevas con Yu Yu Hakusho, pana querido? Aún así, este bardo que es mejor padre, dice. ¿Sí? ¿Pero tiene un cara a cara con Goku? ¿Se ven? ¿Se ven a los ojos? ¿Se dicen cosas? ¿Y dónde estuvo todo este tiempo? ¿Cómo terminó ahí al lado de estos tipos? Esto es muy grande. Me dan ganas de verla. ¿Y cómo es la madre de Goku? Que ayer te pedí un dibujo bien hecho de la madre de Goku y no me diste ni bola, Mati. ¿Cómo es la señora Kakaroto? ¡Pana, querido! ¡Pana! La estoy flipando en colores ahora. Estoy flipando en colores. No que iban a sacar una versión full de la peli, dice. Y contame todas, igual no la voy a ver. Algún día quizás sí, pero ¿cómo? O sea que muere de una manera más brutal. Pero Goku, díganme el encuentro. Cuéntenme algo, Goku Barda. La madre murió antes, estaba viva. ¿Cómo es en este universo nuevo, Dios? Háganme todos los spoilers, total. No me afecta. Si aparecen en las primeras escenas donde se arrodillan frente a Freezer, pero es difícil verlos
Ajá, pero están ahí la chica, toma el gordo. ¿En serio están ellos? Ajá, son los originales. Son los originales. Qué grande, los originales. Los colegas de Bardak. Un día le vamos a hacer unos homenajes a esos delincuentes. La madre de Kakaroto es preciosa, dice. Nunca me mandaste la imagen. Esa película es uno de los contenidos del mundo Dragon Ball que presenta un trasfondo como era la madre de Goku, como vivían los Saiyajines y la llegada de Freezer y sus padres. Vale mucho la pena esa peli, Mati, vos sabés mis orígenes, vos sabés lo que respeto a Dragon Ball, vos decís que va, es Dragon Ball, como dice el pan ahí, me va a gustar. El dibujo es poderoso, tiene que ser poderoso el estilo gráfico, Dios, si no es como que... No me quiero llevar un mal momento, por favor. Siren se dio cuenta que era de cowboy, vamos. Lo que me gustó ver en esa peli es ver a Vegeta de bebé y de niño. Es muy diferente a la de la película antigua de Bardock. ¿Sí? ¿Cuál era mejor? Tenía cara de hijo de mil en la película viejita. También iban a contar el cómo Raditz conoce a Vegeta y el por qué se vuelve malo, siguiendo al príncipe, por admiración, pero esas escenas no salieron. ¿Y cómo era Bardock con la madre de Goku? Tapete, recomiendo la película, buenos dibujos y la pelea brutales, como todo un Dragon Ball, dice el pana. Creo que la mejor de la peli es la tremenda animación y que se le da más protagonismo a Vegeta que a Goku. Creo que la película iba a durar 3 horas, pero cortaron algunas partes, dice ahí, como dijo Mati. Me dejaron con hype. Es loco estar hablando de Dragon Ball a estas alturas. Pero Mati me conoce, Mati va a saber si me va a agradar o no. Él ya me lo había dicho hace un montón. Él la fue a ver al cine. Aparecen todos Vegetas diciendo que me importa si me destruyo el, si se destruyó el planeta. Y Raditz diciendo si tengo un hermano lo enviaron lejos por ser de clase baja, pero ni me importa, dice. Ay Dios, no sé qué coño hacer. ¡Qué demonios!
Ahí estamos. Esta parte. Mirá la peli, no va, lo vale, dice Desire. Está quedando genial, gracias amigo. Está muy buena esa peli. Pero no me estás respondiendo. ¿Me va a gustar a mí? ¿Me voy a quedar así todo hypeado como cuando era adolescente? ¿Me va a gustar como el hombre más fuerte del mundo, Mati? Jugatela. Qué épico dibujazo, gracias Tito. Para mí la película, la mejor pelea fue la Vegeta vs Brolin. Que Brolin contra Goku, dice el pana. Déjese querer, JP, si no sabes qué hacer, dice. ¿Qué? ¿Estabas ahí, Mr. Fox? Te va a gustar, me dice. Capaz te agrade como mucho a vos, JP, dice. No creo a ese punto, dice Gaut. No creo que digas nada, qué mierda. Sabe que soy medio jodido. No se la juegan mucho. El hombre más fuerte del mundo, Dios. Pero deberías darle una chance, dice Aus. ¿Te parece? No es ese Dragon Ball que a vos te gusta, dice Aus. Me iba con retraso el directo, dice. Yo creo que al día de hoy es lo mejor a nivel narrativo que tiene Dragon Ball, dice. La animación no creo que sea tu estilo, me dice Agus. Ya me empieza a poner los pies en la tierra, Agus. Yo estaba con ellos. No choca, la verdad, Mati. No choca la comparación con el otro Bardock. No choca nada. ¿Me mataste cuando me dijiste que aparecen los amigos de Barda que hay ahí de fondo? Quedé como el loco. Sí, tiene un Freezer con complejos por su estatura esa película, dice Peter Fox. Se usa mucho CGI a veces, dice. Igual para mí está muy buena, dice Agus. Si te fijas en la película de Janemba, Gogeta casi no hace nada. Su presencia fue corta, pero... En cambio, en la película de Broly golpea Gogeta, dio una tremenda pelea que fue muy satisfactoria, dice. A mí no, porque para mí es el mismo personaje, hace lo mismo, dice. Pero vos te acordás esa escena mítica, Mati. Bardock teniendo esas premoniciones y de golpe se encuentra en Namekusei con esa música de fondo y lo ve a Goku de espaldas. Dios, estamos hablando de cosas heavy metal. Es ese Bardock, o sea, ¿no? ¿No voy a sentirlo así? ¿No me va a molestar? Bardock es Bardock, dice. El Bardock de la nueva es más fraternal, dice Aus. Ahí se hace el desmadre, dice. Bardock que está en una. En esta es un secundario, dice. Paternal, dice. Eso. El amor es fraternal. ¿Y qué le pasa? ¿Por qué viene con mala actitud? Cuéntenme toda la película, me spoiler. ¿Por qué viene con actitud de está todo mal? Sí, pero acá no hay
premoniciones, solo usa su lógica e instinto, dice. Pero digo, esa escena es memorable. Uno llega a empatizar tanto con el personaje que no querés que se muera. ¿Y la madre de Goku era una guerrera? Se me hace mejor el viejo, no sé, dice Siren. Hola, dice Agus. Ahí está Agus, volviste con tu poder, viste, no sé qué pasaba. Yo quiero estar hypeado, quiero volverme loco. No, no me va a pasar eso. Para vos, Agus. Acá al ser un secundario es como me, dice Siren. Bardock me agrada más aquí. Lo que cagó la película es el Freezer acomplejado por estar chiquito, dice. Qué brutal es. Gracias, Crazy. La escena de su despedida con Kakaroto es memorable y su muerte también con esta banda sonora, que es genial. Es banda sonora nueva, ¿no? Era una señora de casa, dice. No era una guerrera. Decime la verdad, Mati, hableme con una mano en el corazón, no seas hijo de mil. Decime la verdad. Vos conocés mis gustos, maldito. Sabés lo que es Dragon Ball en mi vida. Mr. Fox, de hecho, apareció Majito. Mr. Fox, de hecho, se la pasaba en la casa, dice. Shiné no es guerrera, pero está bien tierna, dice. No, lo siento, JP, me dice. O sea, ¿cuáles son los motivos fundamentales por los que yo, como verdadero y viejo fan de Dragon Ball, tengo que ver la peli? Lo siento, JP, pero vos pareciera que lo disfrutás. Pero es una mujer hecha y derecha en la cocina, dice. Revivir época, dice. No me mientas, sos un hijo de mil, me estás tirando para que la vea. Yo quiero saber si me voy a quedar así hypeado. Ahí está, la bellita. Ahora hay que hacer después el efecto ahí, ¿no? Que ya... Ese Saiyan que no le importaba el hijo y que iba a conquistar planetas. No es ese Bardock entonces. Ha cambiado. Es más fraternal, dice el otro. Más paternal en realidad. El amor es fraternal. Y sus colegas andaban por ahí también, el gordito y los otros delincuentes. El grandote pelado, la loca. La fusión de Broly volviéndose loco, buenas peleas, buenas tramas, etcétera. En resumen, Dragon Ball Super, Broly no te deja descansar. Si no te gustan, nos baneas a todos. Dice, no te recomiendo que la veas con hype, esperarás más de lo que probablemente quieres, dice. JP, debes ver esa película.
Muy buena pelea, pelea, dice. Y mirá, son mayoría Mr. Fox los que me dicen que la tengo que ver. Son mayoría. Ahí les voy a mostrar el planeta Bellita, porque veo que sale muy mal, se ve desde como ustedes lo están viendo quizás. Esperen que lo seco. Igual acá faltan tonos, ¿no? Esta es la primera capa. Majito, genia. En la película de Broly, Bardock quiere a Goku. Prefiero al otro Bardock, dice Majito. Gracias, genia. Gracias, Crazy. Y el gran Freezer que no lo había mostrado, creo. Pero igual, esto le falta. Le faltan los blancos. Los blancos a tope. Igual ahora vamos con el violeta en el planeta Bellita. Un par de gamas. Yo siento que quedarás decepcionado, pero igual, vela. Y nos cuentas qué te pareció, dice. Claro, Bardock acá se da cuenta de que yendo de un lugar a otro, conquistando planetas, no va a proteger a nadie. Entonces decide robar una cápsula y enviar a Kakaroto a la Tierra, y va a pelear con Freezer. Claro, eso como que es diferente. Claro, acá se dio cuenta así, digamos. No tuvo las premoniciones. JB aparece el Gran Pícoro. Aparece el Gran Pícoro, muy épica escena. ¿Esa escena en serio? Me está mintiendo. Hablando con Kakaroto, ¿en serio? Y está dibujado así como la de los tres legendarios Super Saiyan. Está dibujado así, épicamente. Telepáticamente, dice, hablando con Kakaroto. Te explican mucho de este Bardock, pero a la vez muy poco, dice Mr. Fox. Sale Piccolo, me dice el otro también. Me están haciendo el entre, me parece. Antes de pasar el violeta, vamos a pasar un poquito de naranja acá. Naranja fuerte. Bueno, si la consigo, la voy a ver, la voy a ver. Le voy a dar una oportunidad por los personajes que aparecen, ¿no? La verdad que la película realmente la estoy mirando por los Saiyan y por Bardock. Por los colegas de Bardock voy a mirar la película. Por los colegas de Bardock voy a mirar la película. En japonés la voy a ver. En japonés la voy a ver. Voy a decir mi punto de vista a cara de perro. Está en una montaña de brazos cruzados, con la capa al aire, épico, épico, diciéndole a Kakaroto que el ki de Broly es monstruoso y que lamenta no poder ayudar, dice. Aparte, la peli metió un golpe de nostalgia mostrando. Mete un golpe de nostalgia mostrando escenas de Dragon Ball original, ¿en serio? ¿Sí? ¿Lo vemos al Granma Junior también? ¿Al Lobo Hombre? ¿A Nam? Quería todo el chavo. En latino están todas las voces originales. ¿Te parece, Mati? Yo quiero que le pongan. No, la voy a mirar en japonés. Quiero que los actores nipones se ponen locos. Quiero escuchar la voz de Broly, porque dicen que habla también, así que. La voy a mirar en japonés. Yo estoy acostumbrado a ver Dragon Ball en japonés, así que. Lo voy a ver en japonés. Igual no tiene gran importancia en la película Bardock, se centra más en Broly, más que nada, dice, y en la pequeñez de Freezer. No, pero díganme, me estás jodiendo, ¿no, Mr. Fox, con lo que Freezer está complejado? No sé, yo la vi en latino, pese a los años, cada actor sigue teniendo voces de lujo, dice. ¿Aparece el Rey Chapa?
Lo de Freezer es verdad, dice. No sé, pero hay como cierta malicia en Mr. Fox. Lo de Freezer es humor absurdo de Toriyama de Dragon Ball original, dice. Ah, ok. Que dice, yo soy malvado pero no tanto, dice. La voy a ver. La voy a ver por lo que dijo el pana. Le hice honor yo a Gojita Blue con mi dibujo. Así como que Kakaroto se burla de Bulma diciéndole que usa las esferas del dragón de vez en cuando para rejuvenecer. Ah, ok, ok. Ok. Aunque tremendo Oscar que ganó el al culpar a otros el Freezer, dice. Fue un éxito la peli, ¿no? Igual. Fue un tremendo golazo, ¿no? Le fue bárbaro. Ya lo convencí, madre. No, sigan contándome más cosas poderosas. La voy a ver. Gracias Bisoco234 Titán por compartir en Twitter, ídolo. Ma, este leoncillo no se la cree. Yo me acuerdo cuando fui al cine, dije, van a ser todos chicos y eran tipos de 25 o 45 años. Los únicos chicos eran mi sobrino y mis primos. Y una bebé, dos vieja escuela. Imagino lo que habrá sido la sala, Mati. Ya está, la voy a ir a ver. La voy a ver. Algún lado pirateada la vamos a conseguir. La voy a ver tranquilo en casa con ahí con el 45 pulgadas a ver qué onda. Si le hiciste honor JP, Bogueta le dio tremenda paliza a Brócoli, dice. JP tiene que ver la película y nos cuenta qué le pareció la película. Lo voy a hacer, pana querido. Ni lo olió Broly, dice. Aún así, quiero ver a Bardak, la voy a ver por Bardak, aunque no tenga nada que ver el tipo. Pero quiero ver a la madre Goku y esa destrucción del planeta Vegeta y ese nuevo cataclismo, porque es diferente a cómo se originó el final, digamos.
Y Freezer lo hizo por las mismas razones que en la original, ¿no? Es poderoso saberlo. La voy a mirar, pana, querido. Lo que pasa es que tengo marcado tan a fuego lo que es lo otro, que me es como una patada al hígado. Ustedes tienen que entender también. Lo peor de la peli es la marciana esa verde, esa asquerosa, dice. ¿Qué será? La marcianita está rica, dice. Pana querido, usted sabe lo que es Dragon Ball, pana. Lo que venimos de aquellos tiempos, sabemos lo que es la intro de Dragon Ball Final Bout, toda esa locura, ¿no? Entonces como que nos meten un poquito el dedo y saltamos, ¿vieron? Sí, por el Super Saiyan legendario, dice. Nada, Chirai se me cayó bien, dice. No me hagan hypear. Era un personaje necesario, pero desarrollar más a Broly. Para desarrollar más a Broly. Así es, JP, me dice el pana. Grande pana, querido. Mira, JP, cuando veas esta película vas a decir: con esto debió regresar Dragon Ball y no con la batalla de los dioses y la resurrección de Freezer, que son una mierda, aunque en su momento los disfruté, dice. De lo contrario, tendríamos otro Broly plano chillón que se quejaba de no poder morir a gusto, dice. Esas dos pelis fue una patada en los huevos. Ver a Piccolo cuidando ahí de niñera, la verdad. Dejó secuelas en mí eso. De pasar a tener al gran Piccolo siempre meditando cerca de las cascadas, a verlo así, fue una patada. Dejó secuelas. No me recupero todavía. Tener así al gran Piccolo. Qué mal que estaba. Aparte, veía los dibujos y era Dios. Decir, hijos de puta, no tenían ganas de dibujar. Era una cosa tremenda lo que me pasó cuando vi eso. Lo único que me gustó de la película fue el principio y lo demás ya no le gustó, dice. Se nota que acá Akira se metió de lleno, dice. Estaba iluminado. Lo del lindo y divertido bingo de Vegeta, no te creas que tampoco me olvido, me dejó secuelas eso también. Ha dejado secuelas en mí eso. Y ver ese gato piojoso, Dios, es como... Es como que era una broma, vos decís, no, me están cargando, ¿no? Que venga bocado recargado también, porque ese gordito también me dejó secuelas. Y la papa, esa novia del hermano de Vegeta, dejó secuelas todo eso, Dios, ahí empezó el declive. Recuerdo de Vietnam. Gohan es otro personaje que se fue al caño, dice Sirian. Por cierto, ¿lo recuperamos a Gohan? ¿O Gohan no se recuperó más? Los diseños de Yamamuro eran esas películas horribles. Era un hijo de puta, digámoslo con todas las letras. Era un hijo de puta, estaba... Ni yo en mis peores momentos puedo tirar eso. Es Dragon Ball, gente, hay que... Son hijos de puta, ¿no? Gohan en la peli y ni sale, dice, bueno.
pero en Super sí. Videl, ¿qué onda, Mati? ¿Cómo está Videl en la actualidad? No sé si aparece en la peli o no, quiero saber cómo está en la actualidad el personaje. Creo que fue una hembra agradable. ¿Gohan? ¿Y ese quién es? Dice Majo. Por el doblador de Gohan, dice. Pero cambió su personalidad, así de hecho, así, un tipo de esos. O. Como siempre hubo que ir listo. Es irrecuperable el muchacho, da puta madre. ¿Goten? ¿Qué onda, Goten? ¿Existe Goten? En Dragon Ball Super existe Goten. Videl es ama de casa y ya, dices. ¿Cómo? De querer boxear se agarró las cucharas. ¿Cómo? Se fue a las ollas. Videl cuida de Pan, que está chiquita pero es poderosa. Es alta hembra, alta He-Man, ley. JP, ambos sabemos que no vamos a encontrar los mismos argumentos que las sagas de antaño. Viste, parce, me quiero autoconvencer, me quiero engañar a mí mismo. Actualmente lo más cercano son obras que homenajean la época de oro con excelentes efectos visuales, dice. Ahí me bajó de un gomerazo el parce. No sé, Gohan muere en la saga de Buu, dice. Si no crece nada Goten, ok. Goten y Trunks están ahí, ni fu ni fa, por ahí, dice. ¿Goten? ¿Qué es eso? Ok, veo que han prescindido de ciertos personajes. A ver, vamos a hablar con una mano en el corazón. Una mano en el corazón, por favor, sáquense la remera de fans. Miren quién lo dice, ¿no? Pero vamos a hablar con una mano en el corazón. Pana, querido, vos involucrate en esta que vos sos de los míos. Mati, vos también, vos viste todo, Titán. Parse todos. ¿Cuál? Digan, por favor, la puta madre, voy a tirar algo, voy a tirar todo. ¿Cuál era mejor? ¿El Trunks del futuro de Dragon Ball Z? ¿No? No, esperen, hice mal la pregunta. ¿Es mejor que haya crecido Goten y Trunks como en GT o es mejor tenerlos así chiquitos como en la actualidad? La verdad. No, hijo, piensen en la respuesta. No sean malditos. Goten y Trunks son desesperantes en Super, dice Majo. Majo están todos. Trunks del futuro es mejor que el chiquito. No, pará. La saga más Z hasta ahora es la de Moro, donde todos son útiles y es violencia pura, pero es formato manga por ahora, dice. El de Z, el de Super es un llorón, dice. ¿En serio? ¿No es ese pequeño Trunks que aunque no sea canónica la película, no importa, que Tapión le da la espada? ¿No es ese mini Trunks, no? Goten, que se cagaba trompadas con... No es ese tampoco. Mejor chiquitos como actualmente, ya que no creo que los hagan como en GT, dice. No, igual el Goten de GT era una patada en los huevos directamente, pero el Trunks zafaba. Igual el futuro es indiscutible. Creo que ahí vamos a estar de acuerdo todos. El Trunks del futuro es Trunks. Vamos a secar acá. Así le damos la gama de azul. Es un niño, dice. ¿Qué es eso que vi por ahí? Me pareció muy desagradable. Eso de que la asistente de Pilaf le tiraba onda a Trunks, chiquito. ¿Qué es eso que vi? ¿Es un error lo que vi? ¿Vi cualquier cosa? ¿Qué? Imagínate esa epicidad, la película de Tapión. Explica la espada de Trunks. ¿Cuándo se vuelve a ver algo así? Para serte sincero, Dragon Ball GT nunca me gustó mucho, pero el soundtrack es muy épico, dice el pana. Si hablamos de Trunks, el futuro de Z, sí es el... Si el de Super es un asco, dice Siren. Qué bien dibujada está esa película, Mati. La película de Tapión está dibujada, la paleta de colores, el estilo gráfico, jodidamente épica. La mejor vida, el más bonita, la Bulma, una de las Bulmas más bonitas, maduras que de todas las sagas.
Hubieran hecho a Trunks del futuro como el de la película. Es un Trunks más traumado, hubiera sido genial, dice Majo. Es que en Super, en el futuro, Trunks está con Mai, dice. Ese tema me lo sacó yo en Ocarina. Es grande, parce. Seamos sinceros, me mató el parte de ahí. Quieren pelear pero no los dejan, viste, porque Super está llenando el vacío de 10 años después de derrotar a Buu. Super empieza después de 6 meses de eso. Super tiene que llegar al final de Z, dice Mati. A Trunks del futuro lo traumó Black Goku matando a Bulma en su cara, dice. Pero es brutal cuando la matan a Bulma, así como fue, qué sé yo, no sé. Muertes brutales. ...100% de arcilla cocida, ¿qué dice el parce? La Dragon Ball GT no tenía pelea épica, no se emburujaban como la Z, dice. Sí, obviamente, parce, pana, digo. Pero o sea que para pasar en limpio, para ver Dragon Ball Super, aunque hay que mirar todo, ¿no? Manga, anime, todo, para estar bien empapado. Está censurado, solo se ve cómo se desvanece. ¿En el manga también? En Super no muere nadie, dice. Z y Super, mejores bandas sonoras y peleas, dice. Mirá que yo y el pana tenemos allá arriba, el soundtrack de GT está bueno. El soundtrack de GT está bueno, no te metas ahí. No sé, loco, a mí Super 17 me gustó, ¿qué quieren que les diga? Me gustó como le hicieron mierda a Krillin, a mí me gustó, tenía sus cositas. Obviamente no era Z. Pero bueno, Super 17 me gustó. Después había cosas infumables, ¿no? Eso no se discute. Cuando digo nadie, es nadie, dice Siren. No muere nadie. ¿Vos estás mirando todo, pana? ¿El manga también del Super? Mati dice que está más orientado a los fans de Dragon Ball de toda la vida. Morir ahora en Dragon ya ni importa, excepto ahora que murió en el manga un ángel maestro de Goku. Es una muerte épica y cuando sea animada será épico, dice Mati. La mejor saga fue Namek, que apareció Iván ahí. Porque es una muerte importante, dice. El ángel maestro de Goku, ¿cómo sería eso? ¿Qué es eso, el ángel maestro? Contame eso, me interesa. ¿Qué es eso, el ángel maestro? Después todo acabó, dice. Metió el bocadillo ahí, el titán de Iván. Irene empezó a acordarse. No vamos a encontrar eso, parce. Como me hiciste rey con ese comentario. No volverá, ¿no, parce? Lo voy a mirar de morboso nomás. La voy a mirar a esa peli. A ver si me pongo loco.
8 y 2 de la noche en Argentina. JP Dragon Ball Super es, en su momento, los episodios estaban más adelantados que el manga, y además el manga dice una cosa y los episodios dice otra cosa, dice. ¿Y vos qué estás mirando, pana? Eso de los pelos de mil colores ya no me gusta, dice Iván. Bueno, Los Ángeles, o sea, ese con Bills, el gato, es el ángel de ese dios. Pero hay muchos ángeles y deidades fuera con otros dioses que están en el top. O sea que los Saiyajines no eran los más fuertes del mundo, del universo entero, Mati. O sí lo son. Decime, respondeme eso solo. Porque no me gustó que los tengan así medio como pelotas a los Saiyajines. Cuando vi apareció ese gato, ¿no? Quería matar a todos yo cuando vi eso. Qué interesante concepto eso de los ángeles. Ángeles maestros. Interesante. Interesante. Este ángel Meru es un aprendiz de ángel que fue enviado a la tierra para poder conocer a Goku y bueno, se relacionan y entrenan y terminan muriendo para darle una lección a Kakaroto. Hay tanto para ver que ya no llego igual. El parse me sacó toda la ilusión. Qué titán. Tengo ganas de estornudar. Que debe apaciguar su ira y así poder acceder al Ultra Instinto, ya que en Namek necesitó ira para el Super Saiyan, me dice Mati. Pues puedo estarme equivocando, igual que vos no he visto más que por encima, dice Sparse. No te atajes, Sparse. Voy a ver esa peli, la voy a ver igual. ¿Vos la viste, Sparse? ¿O también la esquivaste? Veámosla, Sparse. Son muchos recuerdos, se juntan muchos recuerdos, muchas emociones. Entonces es un tema, creo que para nosotros tenemos doble reto, parce. El super lo ves rápido, ya que si viste la batalla de los dioses y la resolución de dioses, ya está. Solo te saltás la saga de Champa, ves a Goku haciendo el super Kaioken con el Blue. Super Kaioken con el Blue. Dios. Es una mezcla de cosas. Y ahí ves la saga de Black y el torneo del poder. Mirate la de Broly y luego Super no lo toques, dice el otro. La voy a mirar la peli. Ya me convencieron. Se parece Bardock, que la voy a ver.
Tocaría verla a mí, ya me tiemblan las manos ver algo desde el baile de Vegeta, dice. Somos dos, parce. Vamos a hacer la prueba. Super juega mucho con la nostalgia, dice. Son malvados. Y por último lo de Broly. Último lo de Broly. Quiero arrancar por ahí yo. Me estoy aplicando para el universo violetas y azules. Esto me recuerda cuando pinté el dibujo de Bully Pop Phantom. La voy a ver, la voy a ver. Si alguien tiene un enlace a mano, me hace un favor enorme. Igual, ¿cómo se ha dividido, no, Mati? Se ha dividido el público. El Super Kaioken con el Blue me hizo saltar de mi cama, dice. Es épica esa escena, dice. ¿Está en la página esta anime FLV Dragon Ball Super? ¿No saben? El grito de Masako Tozawa es brutal, pero el de Mario Castañeda me parece mejor todavía, dice. Dice Mati. Le vamos a dar su chance, le vamos a dar la chance. Al menos a esa peli. Le vamos a dar la chance. Está la serie en latino y en japonés, pero la película de Broly no está en ninguna de esas páginas. Ok. Te prometo que voy a hacer el intento. Voy a mirar la peli de Broly. Voy a arrancar por ahí. Voy a arrancar por la peli de Broly. La cara de perro. Voy con la peli de Broly por el Gran Bardock y después me meto en anime FLV y voy a mirar Dragon Ball, a ver qué va. Le voy a poner todo mi amor por Dragon Ball y me voy a sentar ahí a ver Dragon Ball Super, a ver si, ojalá cambie mi opinión, Dios, a ver, que hace mil años no veo anime, Dios. Voy a hacer el intento. Y después voy con el manga, encima tengo el acceso al manga. Siempre que venían les daba salida, así como parecían, les daba salida a los tomos, ¿no? Me los traían. Me los traían y decían, no, gracias. ¿Cuántos tomos van de Dragon Ball Super? Porque ya que me decís que hay que mirar las dos cosas, vamos con las dos cosas. Pero acá vamos a coincidir todos con que la voz de Hironobu Kageyama es Dragon Ball. O se acercan, las intros de Dragon Ball Super se acercan a lo que fueron de míticas, las de Z. 13 tomos, ok.
Así como aparecían los tomos de Dragon Ball Super, les daba pista enseguida. No, gracias, decía. Espero no arrepentirme. Las intros en Japón son buenas y los endings también, pero el estilo de música es otro. Eso ya me estás diciendo todo. Bueno, vamos a sacar esto primero. No son Kageyamas, espero vuelva algún día, dice. Eran épicas, las de Kageyama son épicas. Las de Hironobu son épicas. Qué ganas que vuelva a la cámara, Dios, para no tener que estar lidiando más con esta cosa. Igual parece re hueco esto, re vacío así. Y la cámara no ayuda a nada, esos tonos que se ven en la cámara son... sea brutal, ojalá. Espero mañana el apoyo de ustedes en las redes sociales a este dibujo, que mañana a esta hora estará listo, porque también a la mañana, bueno, entre el trabajo y las cosas que uno hace, recién me voy a poder llegar a, si tengo que hacer algún retoque o lo que sea, lo haré seguramente entre las 5 o 6 de la tarde. Entonces por eso digo que hasta ahora estará más o menos el dibujo. 2 horas de directo, creo que en esta hora le vamos a dar caña y lo tenemos, ¿eh? Gracias, Crazy. Pero se pierde mucho, si usted no tiene idea la tonalidad de la piel que tiene Bardock, la intensidad que tiene, igual que la cara de Freezer, el planeta Vegeta, creo que es lo que más intenso se ve en la cámara porque es acrílico, ¿no? Pero hay mucho, se pierde muchísimo, es una patada al hígado esta cámara para los dibujos, la verdad. Gracias, Mati. Gracias, parce. A mí Dragon Ball Super me encanta.
par de personas alrededor, qué titán, dice. A mí Dragon Ball Super me encanta, par de personajes. Plano, plano a morir. Broly tiene un dibujo parecido a la saga de Saiyan, pero se puede mejorar, ya que yo sigo el diseñador de personajes y su arte mejoró muchísimo. Qué delicia, dice el parce. Estas se pueden comprar ahí, Mati, vos sabés. Muy ricas. ¿Qué te iba a decir? Y a mí, algún frame que vi de la película esa de Broly me trajo muchos recuerdos. Incluso acá te he mostrado esa versión que salió, versión manga de la película, no sé si te acordás, que estaban en viñetas, ¿no? Y me hacía acordar muchísimo a la época de los androides, por ejemplo, como estaba dibujado eso. Patrita. Mi choche. Por supuesto que las conozco a ella, digo, a la galletita. Muy bueno la galleta para hacer ejercicios. Grande pana, querido. A ver si algún día soy como vos, pana, Dios. Igual no me puedo. No, nosotros los de. Esto lo tenés que saber, pana, vos. Yo no soy un nórdico en su plenitud. Mati es más de pigmentación más clara que la mía. Pero ustedes tienen algo genético. Ustedes son más fuertes, son gente más fuerte. Hay que reconocer la superioridad de ustedes. La gente de tonalidad de pigmentación oscura son fuertes, tienen una genética que son gente más fuerte. Incluso hay un estudio que se ha hecho de que la piel es más gruesa de ustedes. Son gente todo terreno, bien cojonuda, pana querido. No sé si sabías el dato, pero te lo cuento. Está intentando volver a esos diseños y esa paleta opaca de colores, viste, claro, eso también. Hay unos frames, como te dije, había visto que están más oscuros, más cojonudos. Sí, lo mismo pienso, dice Crazy. No sé si se refiere Crazy a lo de las galletas, a la paleta de colores, rápidos, no sé. A lo del pana. Nah, mentira, Crazy, ya la pillé. Bueno, acá voy a hacer una mezcla. Voy a meter el rojo acá, que se mezcla en esta tonalidad, en esta parte que quedó más clara.
El meme de la abuela viendo super. Gracias JP, usted puede llegar y yo quiero llegar a ese nivel de dibujo que usted tiene. Gracias pana, son muy poderosos ustedes pana querido. Ustedes son de más de, esto es verdad y no es ningún chiste pana, sabelo. Son de más de raza pura que nosotros. Nosotros somos más hibridaje, somos un hibridaje nosotros, un mestizaje, hibridaje, todo. Ustedes son más de raza pura, son más originarios de la tierra. Nosotros somos un híbrido total, pana, sabelo. Sí, la comparación es odiosa porque son muy estúpidas en algunos casos. Da de ya mucha nostalgia, dice. Bueno, no sé, así para mí, yo soy ahí. JP, sinopsis de Dragon Ball Super. Mala animación, mal dibujado, pésima calidad argumental, mala narrativa, mal desarrollo de personajes y una horrible banda sonora. Es como yo lo veo, dice. Contundente, el pana. Ahí lo va a mandar a dormir el otro. ¿Son de películas que dice? El dibujo de Super en los últimos capítulos son de películas HD. La banda sonora es buena, le queda a la serie, dice. Son de películas HD, no sé qué quiere, no sé a qué se refiere. Mala animación, no tiene ni un dibujo. Mala animación, no tiene si un dibujo poco cuidado por falta de tiempo. No me la empiecen a tirar abajo que no la veo. Ya está, ya está. Tengo la decisión de verla. Bueno, pero en eso coincidimos todos, igual que el dibujo ha caído, ha caído. Al menos por momentos. Y los diseños de Yamamuro no ayudan, dice. Yamamuro se ganó el infierno más o menos, porque ha hecho cagadas nomás. Siempre que hace algo. Qué lindo fue encontrar comentarios tan poderosos como esos en el homenaje a Dragon Ball que hice. Muy muy poderoso para la autoestima. JP, el capítulo 5 es horripilante, te lloran los ojos, dice. Lo de HD me refiero cuando animan bien. Le rompe a la película de Tapión, por ejemplo. Ok. ¿Te parece? Mirá que la película de Tapión, Mati, no estás hablando de cualquier cosa. Te lloran los ojos, dice el pana. ¿Es así, Mati? ¿Te lloran los ojos en el capítulo 5? Qué grande el pana. Bueno, era el boom económico de Japón, bien que mal eso repercutió, dice el parce.
El capítulo 5 todos se agarran de eso, pero tiene muy buenos fotogramas. Es un capítulo sin terminar, pero la animación es buena y fluida, dice Goku, va a decir Mati. En cualquier momento se van a agarrar piñas el pana y Mati. Bueno, era lo leí. Nada, no podría pegarle al pana, es muy agradable, dice. ¿Cómo nos ves, pana querido, vos allá? Si tenemos que hacer turismo yo y Mati. ¿Cómo nos ves ahí en tu tierra? ¿Nos podemos hacer compatible con tu gente, pana, o somos un desastre nosotros como argentinos? Mañosos, la verdad, sobre todo Mati es el mañoso, ¿no? Vos sabés que yo, pana, me comporto. Mati va a andar ahí desquiciado. ¿Cómo nos ves, pana? Danos tu punto de vista. Y vos también, parce, ¿cómo nos ves allá con las paisas? Va, en realidad de turismo, ¿no? ¿Cómo nos ves a nosotros en la sociedad colombiana? Sobre todo más por Mati, ¿no? Porque saben que es el hombre sin modales. Hubieran hecho Super en vez de GT en esa época donde no había ofendidos por todo, dice. No te metas con GT. Vieron como el rojo cambia las cosas un poco. Yo soy tranquilo como el agua y más en otro pozo, soy todo un caballero, dice. La boca para afuera. No sé, el pana está tipeando y el parce también. Dios mío, no me quiero imaginar lo que debe ser una dominicana. Una mujer dominicana ahí, con la fuerza y la fibra del parce, del pana, digo, es un quilombo. Debe ser tremendo eso. Solamente el pana sabe. Sobre todo en estas épocas de calor duro. No, JP, nosotros los vemos muy bien, dice el pana. Nosotros los vemos muy bien, se le dan muy buenos tratos, tanto argentino, colombiano y venezolano, y aquí hay muchos venezolanos, dicen. Sí, los pobres venezolanos migraron para todos lados. Me gustaría estar ahí, pana querido. Eso sí, JP, obviamente vamos a probar como dominicana. Carne dominga. República Dominicana con amor recibe a argentinos delincuentes. Lo de delincuente va por Mati. Hermoso dibujo, gracias Irene. Vamos ahora con la parte final porque vienen los negros, ¿sí? Pero no quiero tapar los cabellos de Bardak, ¿no? Entonces hay que pensar sabiamente acá. Nos van a dejar de cama las dominicanas. Mucha sangre en las venas, sangre caliente. Sangre guerrera aparte, son guerreros. Ellos son guerreros, Mati. ellos son gente fuerte, gente de sangre en las venas, tienen la madre tierra a su favor, gente fuerte.
estiré un toque las piernas y estoy como estoy. Mientras voy preparando el acrílico. El parce se borró. El parce no nos quiere, me parece, en su tierra. JP en Dominicana es uno de los países más más ligado de aquí. La gente son de todos los colores, dice el pana. Vos debes, pana querido, tus ojos se deben desviar para todos lados con las chinas, ¿no? Si hay tanta variedad de razas ahí, imagino el pana ahí. El pana y una pelirroja, mirá qué combinación. Pana querido, te beso las manos. Si conquistas una mujer leonina de pelirroja, pana, ¿sabes qué? Sos mi ídolo. En plan turista todo el mundo pela el diente y es amable, pero si es esta tierra de macheteros, hasta por mirar se puede iniciar el bardo, dice el parce. Mirá, no vayamos a Colombia, Mati. No nos levantamos en 5 días, aunque yo soy un guerrero entrenado por las mejores generales del cielo, dice, y también del infierno, dice. No nos levantamos, olvídate. Quedamos exprimidos como nos succionan. Viste, te dije que el parce no nos quiere en Colombia. Pobre pelirroja blanquita, dice, deberías comprar silla de ruedas, dice. Deberás comprar el pana con una colorada, una pelirroja, épico sería. Mis respetos, pana. Si haces esa, sentones mortales, dice. Sentadillas con el pana. El pana le gustan las mujeres, es bien curioso. Bueno, quédate tranquilo, parce, que no vamos a ir a Colombia con Mati. Desviamos el avión para las tierras del pana. Nada que le pueda... ¿Qué le puedo decir? Estoy muy defraudado de mi gente. Qué pena exponerlo así, pero... No, pero el colombiano es muy amable con extranjeros. Si no se tocan fútbol con los argentinos, todos contentos. Sí, sí. Bueno, el que vaya a hablar de fútbol va a ser Mati. Yo me meto en el arte. Es el dolor. Escucha todo, maldito. Bueno, vente vos para Argentina, parce. Acá te vamos a tratar bien. Te vamos a buscar una virginiana para vos. Algún día JP viajaremos por todos lados como uña y mugre. Yo quiero ir a la tierra del pana. Me llama mucho la atención esos países a mí. Le regalo a Mika Rainbow. Te regalo a Mika Rainbow, pana, dame hospedaje y te regalo los dibujos que quieras. Ya tenemos techo, Mati, al menos conseguimos techo. Así debutás, parce. No le digas eso al parce. Mati, tú estás de burlado, nos vamos a lo normal, dice. ¿Te gustan las coloradas, parce? Las pelirrojas, ¿no? Pelirrojas pecosas, te hablo. Pequitas, esas pequitas. Yo sé que sí, parce, pero quiero que lo respondas vos. Yo conseguí el techo, Mati. Qué titán. No le digas eso al parce, qué tipo basura. Pero claro, las ginger, dice.
No sé qué son las ginger. Traducime, Mati, no entendí ahí lo que me dijo el parce. ¿Qué me quiere decir con las ginger? Qué grande el pan. Qué bonito fue hablar de Dragon Ball, precioso momento. Lástima que ya no fuimos a la mierda. Ay, pero hablamos un montón. Vamos y venimos, Mati. Yo quiero saber el pana querido, ¿qué opina? Porque es muy poderoso saber qué opina él. Vos sabés, pana, que yo te tengo un gran aprecio. ¿Serán turras de acá? Dice, ni idea, dice Goku. Digo, vos, Mati, lo tengo con Goku, la puta madre. Mati, querido, sos tan dragonbolero que para mí sos Goku también, no sé. Sos más dragonbolero que yo, aparte. Yo soy muy dragonbolero, pero vos me ganás. Eso es lo que me gusta de los Géminis, porque yo tiro algo y la habían agarrado enseguida, la habían captado. Hoy que estaba con un amigo de Géminis también, tiraba un par de cosas y el loco las agarraba todas. Está despierto, no duerme lo de Géminis. Y siempre me dicen que me hago el boludo. La Ginger, me gustó la Ginger porque me trae al soldado, al esbirro de Garlic Jr., me trae al esbirro ese. Vamos a usarlo nosotros, Mati, a la Ginger para referirnos a las turras. Quedó anotado. Vamos a secar un poco a ver cómo agarró el negro. Qué lindo hablar de Dragon Ball. Lástima que te fuiste, Mati, derrapaste. ¿Le dice el parce? Las ginger, literalmente las pelirrojas pecosas. Ni sé cómo les decimos acá, dice. Ah, mirá qué bonito saberlo, Mati. Mirá el dato que nos acaba de tirar el parce. La Ginger. Son las pelirrojas. Son hermosas las pelirrojas. A mí me llaman muy hermosas las coloradas. Bien ahí, David. Claro, JP, me gusta esas pelirrojas de Irlanda. De otros países. Esas mujeres son bellísimas y quisiera estar con ella cuando aparezca una oportunidad. Dice el pana querido. Te quiero, pana, por tu honestidad. Eso sí, esa raza se pone roja por cualquier cosa. Dice, vamos, parce, ahí tiene que jugar usted ahí. Ah, se me hacían que eran esas, dice. Están felices, se ponen rojas, se ponen rojos. Les da el sol, rojas van a llorar. Rojas, lo están haciendo rojas, dice. El estudio del parce. Las coloradas nunca se bañan. Después dice que derrapamos, mira lo que dice el otro. Las coloradas son hermosas. Después no he conocido más pelirrojas. Vos sos de Aries, pana, vos naciste líder, vos vas al hueso, por eso. Todas las oportunidades que tenga el pana las va a aprovechar, porque es bien de signo de fuego. Entonces, si no está ahí, no hay moros en la costa, el pana va a actuar. Ahora, si lo tenemos el Juan Ramón ahí pegado, es un garrón. Mirá que basura los consejos que le estamos dando al pana. Tirale un consejo, Mati, al pana, no seas malo. Van a hacer un resumen rápido, Goku chiquito. (Ríe)
para no aburrir a los conocedores de la serie y meter los nuevos que conocen, dice Mati. Igual eso no de robar novias no me va mucho. No, a mí tampoco. Después está Mara. No le digas eso al pana, ¿no? Que el pana la tiene ahí. El pana quiere a ella, Mati. No. El amor no es así tan simple. El amor tiene que ser con la persona que uno elige. Tu comentario del otro día va a ser jodido que lo superes, Mati. Lo de grabar y todo. No puedo olvidarlo, eso. Van a darle una amarre y listo, brujéala. No, brujerías no. Eso no sirve aparte, eso es peor. Eso existe, es una mierda. Existen los amarres. Se ríe la otra basura. Hacete el lobo, tío. A ver, podés acercarte al novio, hacerte amigo y van de peje. Las cosas fluyen a veces. No lo escuches, pana. No sé, amigo, de momento quédate en esa fase un tiempo hasta que la conozcas mucho. Dice, ya la conoce re bien el pana. Luego, si ves mucha confianza, declarate aunque te mande a la calle. Al menos te sacas algo. No, pero no es así, sirena. La grabación sigue en pie. Yo quiero ver esa. Cómo ella te grita senpai. Cómo te grita senpai. Con que coincidimos en una clase. Coincidimos en una clase. Dice, ella vive en otra ciudad. Pero yo hablé con ella. Me dijo que iba al gym. Por un cumplido por condiciones. Ella me compartió cosas que ella hace aparte del gym. ¿Ves? Hay una cosa. Fluye, llamémoslo así. Mirá, pero ahí está tirando data el pana, ¿ves? ¿Ves que la chica no le cortó en menos 10? Pana, seguí jugando ahí, pana. No te rindas. Está todo encaminado, pana. Cuando tengas la oportunidad de mostrar tu caballerosidad, hacelo. Siempre atento, nunca apurado. Todo con tus tiempos, pana. Con los tiempos de ella. Si averiguá el signo, pana. Si averiguás el signo, tenemos el 80% adentro, pana. Salen sándwiches de milanesa, dice. Vamos, todavía. Pensé que iba con doble sentido eso. No sé si la ama, que le diga lo que siente. No, bueno, pero el amor tiene que nacerlo. Vos dejá, Siren, que el pana no tires la toalla, pana. Haceme caso a mí. Capaz que es la mujer de tu vida, pana. Jamás hay que abortar una misión, pana, porque puede ser la mujer de tu vida. Nunca estuve con una chica, sorry, se hace lo que se puede, dice. Bueno, escuchá entonces. Majito, puse tu dibujo, Majito. Bueno, vamos ahora con el acrílico blanco, el tinta blanca para las estrellas y listo, se va Bardak. Mati está ocupado entrándole al sándwich de Mila, Milanga pleno. No, el pana, haceme caso, panita querido. Los guardianes van a estar asistiéndote, ya fue el pana. Deja de ser maestro. No, el pana estaba iluminado. El pana es Aries. Pero bueno, ya vendrán cámaras mejores. ¿Qué va a ser? No lo escuches, pana. Haceme caso a mí, que yo al menos yo sé que he hecho cosas mal, pana. Pero ya pagué. Ya pagué, pana querido. No te va a pasar lo mismo. Grande, parce. Te daré un consejo, parce, al pana. Debo decirlo, Freezer se ve igual que en el anime. Gracias, Siren.
Escúchame, parce, dale un consejo al pana. Por favor. Yo soy virgen, jamás perderé mi pureza, no importa que tanto se ensucie. Me ensucie, soy un ser divino, dice. Gracias, Siren. Majo, así no, dice. Sí, me di cuenta del dibujo, dice bajito. Se nota el relieve de la nubosidad, gracias, parce. Espero el apoyo de ustedes mañana en las redes. Bueno, acá tenemos la tinta blanca que está agitada y demás. Ya toca comprar una también, y una negra, ni hablar, porque ya no quieren más esas. Qué titán el pana. Qué grande tu vieja, Mati. Una titánica si te trajo un sándwich de Mila. Tenemos novedades de Resident Evil 8, Majito. Vos que estás en la actualidad de los videojuegos. ¿Saldrá para PS4 como se rumorea al final? Yo le ruego a los dioses antiguos que sí, Dios. Ahí está, amigos queridos. Planeta Bellita. Tres sándwiches, qué genia. Para épica historia, gracias, Mati. Creo que sí, que así JP si se levanta una pelirroja. Si me di cuenta, ¿qué hice? Pana, no tartamudez. Y si lo haces, así como si no hubiera pasado. Dice el parce grande. Pana demonios, entonces sé muy caballeroso. Creo que eso sirve, dice. No baches la mirada, no jamás. Hay que mirar a los ojos, pana. El pana lo sabe eso. Tres sándwiches, lo leí. Hablando de Resident Evil, va a haber una nueva peli animada. ¿Sí? O la serie de Netflix. Sí, saldrá para PS4 y Xbox One. Ya lo habían confirmado, pero pues lo más actual fue el tráiler que lanzaron y ya nada más. Ok, listo, buenas noticias, Majito, me das. Así mismo, JP, con ella tengo luz verde, en el sentido que puedo hablar con ella. Vamos todavía, pana. A full. Tenés que hablar con ella y mostrarte lo mejor, tu mejor cara siempre. Vos tenés que tapar los huecos que el novio no puede cubrir, porque no puede estar en todas uno, ¿no? Eso es lo malo a veces. Pero bueno, para eso están los panas. Mirá qué basura los consejos que le estoy dando al pana, pero yo lo hago por el amor, porque pana está enamorado. ¿No, pana querido? Decí que sí, pana, porque me haces quedar como el traste, si no. Decí que estás enamorado, que soñás con ella, que vivís por ella, que todo por ella, así, desde el más sentido del amor. Aprovechá el bug
pana, sin pena. Vamos todavía, Majito. ¿Vos anduviste una vez entre tres, Majo? Qué feo que sonó, pero vos entendiste lo que quise decir. Como gerente a la cabeza de Capcom, justo ahora se me ha ocurrido que sea para PS5 y retrasarla sería un año más. Dice, qué basura. JP, como decimos acá, estás enseñando a gusanear. El gran maestro, ¿no? Gusanear. Qué basura de tipo, ¿no? Bueno, está listo el gran Bardock. Mañana seguramente hagamos unos ajustes, como dije, menores. Quizás cuando lo escanee voy a ver dónde hay que aumentar la intensidad, que eso es generalmente lo que pasa a veces, ¿no? Aumentar la intensidad de ciertos tonos. JP Sabandija, por el amor, dice. Es por el amor, porque el pana está enamorado, tiene luz verde. ¿Qué? ¿Entre tres? No, dice. No, pero no me entendiste, Majo. Sí, me entendiste. Majo fue amante, no sé. ¿Estuviste metida en alguna relación prohibida, Majo? ¿Cómo querés que te lo diga? ¿Entre tres o no? Claro, claro, era un peligro la cama. No, no, me refería a... Gracias, parce. Igual mañana van a verlo en toda su plenitud en las redes sociales. Fue Majito Chan, te dejaste ensartar por tres y no por Miguel. Gracias, Majo Genia, no le digas eso. Ah, ¿viste? Bueno, ahí está. Hemos concluido con la tarea. La verdad, muy contento con el resultado. Y me sacaste las ganas, Mati, de dibujarlo al personaje este. Y me alegra que haya sido antes de que termine el año, porque el próximo de Dragon Ball que viene es el de Trunks del futuro. En ese me voy a tomar un poco más de tiempo porque quiero que sea muy simbólico, que tenga que ver justamente con el futuro ese y poner pequeños fragmentos, así, cositas que solamente los fans van a detectar. Gracias, David, gracias, amigo. Me alegra mucho que me veas desde allá, amigo. Es la primera vez que hay alguien de Estados Unidos mirando en directo. Me han dejado algún que otro comentario alguna vez, pero no es lo mismo tenerte en directo. Por cierto, ¿qué hora es allá en Estados Unidos? Mañana se va a ver la verdad, cuando esté escaneado. JP me desvía de mi camino, dice. Vos ya estás desviado. Cusi apareció. Sí, había entendido, pero no, nunca, o eso creo, dice. Tal vez ni cuenta, me dice, Majo. Eso es un peligro, Majo, vos. A veces me despierto en la noche... Me pongo a pensar como un moderador del directo. Sale con esas palabras, dice, ¿cómo? Sentite libre. 19:21 me dice ahí David. Bueno, mirá vos, acá son las 9:21 ya. Gracias, David. Ese Barbas está épico, gracias, Fusi. Me encanta interactuar, gracias, David. A full. Y llegaste justo a los directos donde no hubo podcast, porque si has prestado atención a podcast de hace un tiempo, que venía haciendo muchos podcasts de charlas, ¿no? Quizás te resulten interesantes algunos temas de los que hablo, que últimamente no lo he estado haciendo por un montón de cuestiones, pero los podcasts son parte de mi esencia y del canal, me encanta hacerlos, que no tienen nada que ver con dibujo, también te aviso por si acaso. Pero sería curioso que ojes algunos. Wow, JP, Trunks del futuro de Dragon Ball Z, el mejor Trunks. Gracias, pana. Es que siempre estoy en mis cosas. A veces no me fijo en lo demás, dice. Porque soy el admin legendario, el que nace cada mil, dice Mati. Ensartar, mirá que es dura esa palabra. Abre mucho la mente, dice. El parce. Spotify. No, acá. Acá mismo en YouTube. Acá mismo. Todo lo que hago, lo hago acá en YouTube. Sí, los podcasts son geniales, dice Majo. Creo que hay uno que me gusta mucho a mí, que es el que recuerdo. Si alguno recuerda alguno ahora, en este momento, con el título o algo. Hay uno que creo que se llama Amor, amigo David. Ese está bueno. Al menos a mí me gustó mucho hacerlo. Aparte siempre me pongo en primer lugar yo, ¿no? Porque si tengo que hablar de un tema, tengo que hablar de mis historias, ¿no? Entonces
no me guardo, realmente soy honesto y cuento mis cosas, ¿no? Si no, no podría hablar. Los voy a escuchar ahora de noche. Te van a parecer curiosos, espero que te llamen la atención. Si es así y tenés un comentario, me va a encantar leerlos, porque en los podcasts generalmente no dejan comentarios. Pero estaría bueno. Gracias, amigo. Ensartar, la palabra ensartar, mirá. Es fuerte la palabra, pero bueno, nosotros los argentinos somos tan brutales que no nos impacta mucho. Bueno, como dije, mañana van a ver el dibujo terminado en las redes sociales. Y acá tengo un regalo que me hizo mi madre, me lo mandó por mi hermana hoy. Hace días que no la veo. Mañana voy a ver si la voy a ver. Me regaló un trébol de 4 hojas que lo encontró en su jardín. Y nada, como dije, el objeto no es, sino la energía que está impregnada en el objeto es lo que atrae a la suerte, ¿no? Si uno está también receptivo en esas cosas. Así que nada. Y nunca está de más que te deseen suertes y energía positiva. Amor o ego, puede ser ese, David, puede ser ese. Mira qué maldito Mati, míralo, es muy bueno. Es peor que penetrar, dice el parce. Mirá vos, parce. Es bueno saber cómo se manejan ustedes. Ensartar que tiene de fuerte, dice el otro. Cosi se trasnochó y despertó recién. JP y el secador. ¿El secador? No, olvidate. El Nilo miró, mi viejo, al secador. Lo dejó ahí tirado. Qué detallazo, nunca he visto uno de 4 hojas. Sí, me lo regaló mi madre, me lo regaló. Lo encontró así haciendo otras cosas, lo vio y dijo, ah. hay cosas que canalizan la energía, por eso también les digo que es poderoso. Pero bueno, en fin. Recuerden que es el objeto. Es la persona con... Yo les puedo regalar a cualquiera de ustedes, no sé, este rotulador, y les digo, es el rotulador de la buena suerte. Es con la intención y la energía que yo le estoy dando ese objeto a la persona que se lo esté dando. Es lo que tiene el poder, no el objeto en sí. Eso quiero que quede claro. No me espíes, dice Cusi. Crucificar, taladrar, dice el otro. Así que bueno, ¿cuántas horas de directo? 3 horas 10. Una horita menos que en el de ayer, creo, si no me equivoco. Así que bueno, terminamos, cumplimos con todo, todo, todo lindo, todo bárbaro. El pana se fue a coquetear. Bueno, pana querido, que tengas buenas noches a todos. Gracias por haber estado, amigos. Les dejo una pistita linda para que vayan saliendo de la sala tranquilos, disfrutando de una melodía clásica. Y gracias por haber bancado hasta acá, que es vital. Haber bancado hasta acá es... Haber bancado hasta acá es tener con qué, ¿no? Porque no cualquiera se queda. Tiene la paciencia, ¿no? Sabemos lo que la paciencia es también. No cualquiera tiene la paciencia para estar del otro lado mirando como una persona pinta. Yo a veces lo pienso y la verdad que no... Me pongo en su lugar a veces y digo, no sé cómo hacen. Porque yo... Me aburro muy rápido, no sirvo para eso. Y ustedes la verdad que lo hacen. Y yo agradecido. Y sobre todo en esto que somos, todavía somos una pequeña secta, digamos, ¿no? Somos pocos todavía y se quedan. Y se charla y la pasamos bárbaro y contamos cosas. Esto va a quedar, para mí va a quedar siempre grabado, a fuego. Porque es fácil decir estas cosas cuando tenés 100.000 suscriptores o ese tipo de cosas, ¿no? Es como que nadie se acuerda después de los suscriptores, pero bueno. En mi caso no, yo valoro. Vos también, David, descansa, Titán. Gracias por haber bancado todas estas horas. Y gracias por interactuar con la mejor, ¿no? Que eso también es una de las cosas que quiero transmitir siempre. Transmitir y...
y buenas vibras, ¿no? No que sea un ambiente así medio de maleducación y todas esas cosas no me gustan, ¿viste? Así que nada, te doy la bienvenida oficialmente al canal, Titán. Gracias por estar y sumarte. Hasta la próxima, Siren, vos también, Titán, descansá. Gracias, Parce. El próximo directo, Parce, que es esta semana, lo voy a estar diciendo por Instagram. Voy a mostrar tu lienzo, que Dios, qué dibujazo, qué pintura hizo el Parce. La voy a mostrar para todos. Y el dibujo de Cusi también. Ay, Siren, Siren. Eso porque sos un insecto, JP. Gracias, Mati. Descansa, JP, quedó épico el dibujo. Gracias, Majito. Épico estaba tu dibujo ahí de fondo. No me voy sin antes decir ese barda que está quemando el aro. Gracias, pana. Suerte con eso, pana. Suerte con eso, pana querido. Va con la mejor, sin hacer esas cosas que los demás piensan. Vos en el que escuchan. Sí, loco, re buena onda lo tuyo. Gracias, David. Es lo que soy así. Descansa, Juan Pablo Senpai. Un abrazo. Gracias, Mati. Acá ando recortando conforme tenga voy pasando. Gracias, Parce. Todos. Buenas noches y vibre en alto, amigos. Gracias. Espero mañana el apoyo de ustedes en las redes sociales. Cuídense. Cuídense. Mucho. Y vibre en alto, que lo vamos a necesitar mucho en el mes de octubre. Que ya es octubre, prácticamente. Necesitamos estar más en el eje que nunca. Se vienen cosas pesadas para la humanidad. Así que bueno, hay que ser fuertes. Espiritualmente hablo. Cuídense, amigos. Gracias.
Thank you.